evento de los eventos en Colombia. Sonamais, que este año, además de la rueda de negocios, abre un nuevo espacio de discusión con la jornada académica llamada MyFabs. Esta se realizará mañana entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde. Sonamais también incluye este año la oferta de producto turístico impulsada por el Instituto Digital de Turismo con un complemento necesario para los eventos. Además, recibe como un gran avance el proyecto de articulación de ciudad el Consejo Ampliado del Cluster de Turismo, de Negocios y Eventos, liderado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Demos entonces inicio a la Sonamais y al Consejo Ampliado del Cluster de Turismo, de Negocios y Eventos. Invito al doctor Mario Díaz, vicepresidente de Gobernanza de la Cámara de Comercio de Bogotá y presidente de la Junta Directiva del Muro de Convenciones de Bogotá y Cundinamarca. Bienvenido, doctor. Muy buenos días a todos y a todas. Quiero en primer lugar, en nombre de la ciudad de Bogotá, de la Junta Directiva del Buró de Convenciones de Bogotá y Cundinamarca, de la Cámara de Comercio de Bogotá, del Instituto Municipal de Turismo y de todas las instituciones que se han unido para apoyar este encuentro, les doy la más cordial bienvenida a la cuarta versión del evento de los eventos en Colombia, Sonamais, que este año se ha fortalecido vinculando a todos los frentes de trabajo por la industria de los eventos que hoy adelantamos en esta ciudad. Desde la industria por la excelencia en la competitividad, la innovación y la profesionalización de nuestros servicios con el clúster de turismo, de negocios y eventos, hasta el trabajo en promoción y búsqueda de nuevas oportunidades comerciales para Bogotá, Cundinamarca y toda Colombia con la rueda de negocios que iniciamos hoy. Gracias a todos por aceptar esta invitación. Bogotá hace parte de las 9 megaciudades de más de 10 millones de habitantes que tendrá América en los próximos años. Su economía es tan grande como la de Montreal, Roma o Santiago de Chile e incluso más grande que la de varios países de América Latina. Hoy es el 25% del Producto Interno Bruto del país y alrededor del 20% del total de los empleos de Colombia, convirtiéndose en un gran motor de la economía nacional. Cuenta con más de 320.000 empresas, el 29% de las registradas en Colombia, es la más dinámica en emprendimiento, al año se crean cerca de 60.000 empresas nuevas en Bogotá y acoge cerca del 20% de la población nacional. Como ustedes saben, permanentemente se están haciendo rankings para clasificar a las ciudades de acuerdo a sus atributos, me refiero en particular a algunos de ellos. El Índice de Ciudades Globales de ATCRM, en su última edición del año pasado, que analiza el desempeño de 84 ciudades alrededor del mundo, ubica a Bogotá como la séptima ciudad emergente con mayor potencial futuro y la primera en América Latina. La ciudad ocupa el quinto lugar en el ranking de mejores ciudades para hacer negocios en América Economía. En la medición de 2015, Bogotá se destacó por la fortaleza de su marca y las mejoras significativas en infraestructura de conectividad aérea y digital. Más de 1.500 corporaciones multinacionales han decidido invertir en esta ciudad. La capital colombiana recibe el 56% de los visitantes extranjeros que llegan al país, concentra cerca del 62% del tráfico total de los aeropuertos en Colombia, siendo el aeropuerto de Dorado uno de los principales centros de pasajeros de América Latina. Actualmente estamos movilizando cerca de 700.000 toneladas de carga, lo cual lo ubica como el primer aeropuerto en América Latina y el tercero en movilización de pasajeros. Cada año, durante los últimos años, ha logrado la llegada de aerolíneas como Interjet, KLM, TAP, Ocean Air, Avior, TAM, próximamente Air Europa y probablemente Turkish Airlines. Bogotá es hoy la casa de grandes marcas internacionales de hoteles: Marriott, Hilton, Starwood, NH, Four Seasons, Radisson, Sheraton, Sofitel, Morrison, Courtyard, Hampton, próximamente Hyatt, que complementan la oferta de cadenas nacionales y locales bastante competentes. Y en 2017 abre sus puertas el nuevo centro de convenciones, Ágora, un esfuerzo conjunto de la Cámara de Comercio,
del gobierno nacional, gobierno estatal y regional, que con su moderna infraestructura se convertirá en un icono sudamericano. Con tantas cosas positivas sucediendo, esta ciudad no puede dejar de reconocer la importancia de la industria de los eventos como un gran potenciador del desarrollo económico, social y cultural de la región y del país. Es por esta razón que a través del Cluster de Turismo de Negocios y Eventos trabajamos en una estrategia de articulación de todas las instituciones de la ciudad para promover la competitividad y la innovación en la realización de ferias, congresos, convenciones, exposiciones y viajes de incentivo que nos permitan seguir mejorando aquellos aspectos que son fundamentales para atender la demanda nacional e internacional. Contribuir al fortalecimiento del trabajo colaborativo, generando un esfuerzo común frente a iniciativas acordadas entre los principales actores del sector, es uno de los grandes propósitos de este escenario. Queremos trabajar como una ciudad cohesionada, unida, fuerte frente al propósito de consolidarnos como un gran destino para los eventos internacionales donde la normatividad y la infraestructura, entre otros, sean cada vez más cercanas a las necesidades de la industria. Los escenarios de construcción colectiva son fundamentales para alcanzar estos propósitos. Por lo anterior, Zona MAIS hoy también abre un espacio para realizar el Consejo Ampliado del Clúster de Turismo, de Negocios y Eventos de la Capital, para reiterar el llamado a fortalecernos e invitar a otros sectores productivos a vincularse con el turismo como eje transversal para el desarrollo sostenible de la ciudad. El trabajo en promoción es cada vez más fuerte y está mostrando sus frutos. A través del Buró de Convenciones de Bogotá y Cundinamarca, la ciudad región cuenta con un instrumento potenciador de las grandes fortalezas que representa esa combinación exitosa entre el verde de las montañas, la arquitectura colonial, los modernos edificios y el profesionalismo de su gente. Y es lo que tenemos aquí un minuto para referirme a una iniciativa que tiene que ver justamente con esas montañas. En estos días, próximas semanas, tendremos ya los diseños definitivos de un nuevo sendero a Monserrate, un esfuerzo conjunto de la Cámara de Comercio de Bogotá y el Distrito. Reviviremos los diseños de un estudio que había hecho el maestro Salmona y empezaremos ya el diseño de un modelo de negocios para facilitar la apropiación de uno de los iconos más importantes de la ciudad, no solamente los cerros en general, sino en particular el Santuario de Monserrate, que como ustedes saben es uno de los iconos fundamentales de nuestra capital. Hoy Bogotá se consolida como el primer destino de realización de eventos internacionales en Colombia, aportando el 40% de los encuentros que se realizan en todo el país y ya lidera grandes procesos de trascendencia mundial en nombre de América Latina. Es la única ciudad de esta región miembro de Best Cities Global Alliance, la red de las 12 grandes ciudades del mundo con los mejores estándares de calidad para la realización de eventos internacionales, al lado de ciudades como Singapur, Tokio, Dubái, Berlín, entre otras. Está recuperando congresos mundiales que desde hace casi 30 años no se realizaban en América Latina, como el Congreso Mundial de Neurocirugía, y ha comenzado a traer eventos de gran impacto que nunca antes habían llegado a la región, como la Cumbre Mundial de Jóvenes Líderes, One Young World. Lo anterior, sin mencionar que en 2016 será la sede de la cumbre mundial más importante de gobiernos locales y regionales, el CGLU. Pero debemos ser cada vez más conscientes que cuando gana una ciudad, gana todo el país. Por eso, este escenario que instalamos hoy es la ratificación de nuestro compromiso por seguir fortaleciendo la industria a nivel nacional, generando un encuentro de negocios entre la oferta y la demanda, sumar un nuevo espacio de discusión para atender las mejores prácticas de quienes han sido exitosos con la jornada académica que desarrollaremos hoy con el Consejo Ampliado del Cluster y con los Mike Talks que se llevarán a cabo mañana. Quiero dar la bienvenida a nuestros visitantes de Canadá, Estados Unidos, México, República Dominicana, Puerto Rico, Brasil y Chile, a los empresarios y aliados del Cluster de Turismo, de Negocios y Eventos, y a los afiliados al Buró de Convenciones de Bogotá y Cundinamarca. Gracias a todos ustedes por aceptar nuestra invitación. Los invitamos a conocer durante hoy y mañana los avances realizados por el Cluster en este último año, así como las reflexiones y experiencias que nos transmitirán nuestros invitados expertos, los señores Eduardo Chaillo, gracias por acompañarnos, Adrián
Gerard, Alison Batres, Joaquín Armenta, Araceli Ramos, José Enrique López, Eduardo José Victoria, Alexandra Torres, Andrés López, Juan Gabriel Pérez, Darío Fernando Patiño, Jorge Alfredo Vargas, María Lucía Fernández, Hugo Sabobal. A todos ellos, gracias por acompañarnos en este encuentro. En Zona Maíz, ustedes no solo encontrarán a Bogotá y Cundinamarca, encontrarán a Colombia entera. Gracias a la industria nacional que está aquí reunida, este es un escenario donde juntos ratificamos el compromiso que compartimos con el gobierno local y nacional de construir país. Nuevamente, bienvenidos a este evento y gracias por su asistencia. Muchas gracias, doctor Díaz, y ahora le extendemos su invitación a la doctora Sandra García Giraldo, directora ejecutiva del Buró de Convenciones de Bogotá y Cundinamarca. Buenos días a todos. Se llegó la hora de este encuentro que estábamos esperando con ansias desde el inicio de año. Jorge Mario decía que este era un escenario donde se materializaba la articulación institucional y así es. Estamos felices porque este año tenemos la representación de 10 ciudades de Colombia, Medellín, Bogotá, Cartagena, Bucaramanga, Manizales, Pereira, Barranquilla, Cali, Armenia, y algunos representantes de la región de Cundinamarca, pero además porque muchos actores de la industria que trabajamos por turismo, por la industria de los eventos, por país, por ciudad, nos unimos este año para que este sea el evento de los eventos. Muchas gracias a Cotelco, a ProColombia, a la Cámara de Comercio, a todos los demás actores, al Instituto Distrital de Turismo. La Subdirección de Gestión de Destino con Arturo Bravo y la Subdirección de Promoción nos apoyan hoy trayendo lo que siempre vendemos como oferta complementaria de Bogotá para los eventos, los productos turísticos que tiene esta ciudad y que nos hacen un destino mágico. Este año estamos reuniendo alrededor de 160 empresas que van a sostener citas con 80 invitados que están interesados en conocer nuestra oferta como Bogotá y Colombia. 1.370 citas de negocios que quedaron agendadas por el sistema que implementamos. Esto es un poco más del doble de las citas que tuvimos el año pasado, de manera que seguramente este año vamos a duplicar las expectativas de negocios que tuvimos en 2014, que fueron de casi 2 millones de dólares. Les agradecemos a todos por venir, como mencionaba Jorge Mario, además de la rueda de negocios, además de vincular a otros actores y realizar el consejo ampliado del clúster. Tenemos una necesidad de seguir fortaleciéndonos y qué mejor que aprender de aquellos que han sido exitosos implementando estrategias, liderando iniciativas que son caso de ejemplo en el mundo para nosotros colombianos que estamos ahora en un momento increíble y floreciendo en esta industria de los eventos. Así que mañana en la jornada de los Maestros vamos a hacer un recorrido que cubre de cómo enfrentar este momento de transformación que está viviendo el país, no desconocer que el turismo y que la industria de los eventos podemos ser actores protagónicos en el posconflicto, así que hablaremos de eso. Tendremos a las autoridades de la industria del turismo, de eventos y de reuniones que nos van a contar sobre los retos que vamos a enfrentar como latinoamericanos, y tenemos la fortuna de contar en Colombia con dos personas que ocupan cargos directivos de las más importantes entidades y asociaciones de la industria: la presidenta de ICA Latinoamérica, Alexandra Torres, que también nos acompaña, el presidente de la organización de ferias más importante del mundo, UFI, Andrés López, y Alison Barros, que es la presidenta de COCAL, viene mañana también para compartir sus apreciaciones sobre lo que nos espera como industria. ¿Qué mejor que México como un caso de éxito para saber por qué llegaron a donde llegaron y por qué son hoy un referente no solo para América Latina sino para el mundo? Tendremos entonces un invitado a México que nos cuente qué fue lo que hicieron, cómo se preparó el país, el destino, los actores para llegar a ser la potencia que son, pero también cómo aprovechar un ícono como el tequila para hacer un potenciador de turismo y un complemento increíble para los eventos. De eso sí que tenemos que aprender nosotros, que tenemos tantas cosas, el café, las flores, muchísimas cosas que tal vez no hemos sabido aprovechar. Por eso invitamos también a México para que nos cuente sobre eso.
Pero también somos conscientes que para empezar el posicionamiento de destino, en cualquiera que sea la industria, pues la imagen juega un papel fundamental, y le agradecemos a los reconocidos periodistas de Colombia que aceptaron nuestra invitación para que mañana tengamos una discusión sobre cuál es el rol del periodismo y la incidencia de la información en la imagen de un destino, pero también cuál es nuestro rol como ciudadanos y empresarios para que esa imagen sea cada vez mejor. No queremos dejar de lado un propósito que nos hemos planteado en Bogotá y seguramente en todos los destinos de Colombia, y es generar transformación social a través de la industria de los eventos. Por eso mañana también vamos a tener una charla sobre cómo algunas iniciativas lindas que se han ido desarrollando en Bogotá y en el país pueden ayudarnos a potenciar los eventos con cosas nuevas, creativas, novedosas, innovadoras, pero al mismo tiempo generar un impacto social y dejar legado, que es lo que nos interesa a todos nosotros. Y cerraremos, por supuesto, con una charla de un venezolano que está enamorado de Colombia y nos va a decir cómo unimos todo eso que vamos a ver a lo largo del día para construir este sueño que tenemos como industria, para hacer de esta una industria verdaderamente relevante en Colombia. De manera que les agradecemos a todos haber aceptado esta invitación. Estoy segura que este evento va a ser un éxito por ustedes, porque aceptaron, por las citas de negocios que tendremos, a nuestros invitados internacionales. Gracias por venir. Estarán haciendo un recorrido por Bogotá y Cundinamarca durante los días siguientes a la rueda. Esperamos que queden encantados con la magia de este destino, con la magia de Colombia. Así que bienvenidos a todos y muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora García por sus palabras y a continuación le damos la bienvenida al doctor Enrique Alvarado, subdirector del área de promoción y mercadeo del Instituto Distrital de Turismo. Buenos días. Para el Instituto Distrital de Turismo de Bogotá es realmente un placer trabajar de manera articulada con las diferentes entidades en este tema que es potenciar a Bogotá como este destino turístico de negocios y de eventos, como lo he estado realizando el grupo de convenciones liderado por Sandra García en este momento. Básicamente, para nosotros también es importante contarles que Bogotá es realmente fuerte en turismo de negocios. Es una ciudad que ha sido reconocida durante 2 años consecutivos por los premios Óscar del turismo como la mejor ciudad de Sudamérica para hacer negocios. Es una ciudad que tiene más de 90 espacios para reuniones, 65 espacios para convenciones. Es una ciudad que le aporta a este país realmente un liderazgo importante cuando de hacer este tipo de eventos se refiere. No solamente es la ciudad que tiene esas condiciones, sino que cuenta, por ejemplo, con el Aeropuerto El Dorado, que el Aeropuerto El Dorado hoy es el tercer número de visitantes internacionales, el número de turistas internacionales y el primero en carga en Latinoamérica. Es una ciudad que su ubicación geográfica, por su conectividad, por su oferta total, provee las condiciones necesarias para que ustedes puedan hacer los negocios que requieren, pero no solamente los negocios que requieren, sino que cuentan con toda una oferta complementaria que realmente es lo que puede potenciar un poco lo que viene diciendo Sandra, que nos puede llevar a mostrar como ese lugar ideal. El Instituto Distrital de Turismo ha venido trabajando en algunos productos complementarios que es necesario que ustedes conozcan, los van a ver en diferentes lugares durante este evento. Estos productos van a dar una oferta complementaria a este turismo de negocios que sin duda va a permitir a ustedes potenciar la realización de eventos en la ciudad, como es el turismo cultural, el turismo gastronómico, con 6 zonas gastronómicas en la ciudad, el turismo de naturaleza, que les va a permitir a ustedes imbuirse en verdaderos tesoros naturales en el marco, digamos, inmersos en esta gran urbe, que quien no creía, pero cuando usted se centra en la urbe, como que no se da cuenta, pero realmente esos espacios existen. Solo para mencionarles, pues dentro de Bogotá está Sumapaz, que es el páramo, que es un páramo, que es la fábrica de agua más grande del mundo. Para mencionarles que no solamente Bogotá, sino Bogotá región, con toda una serie de municipios aledaños cuya oferta, cuya complementariedad le brinda a ese visitante que viene a la ciudad, pues es una posibilidad muy amplia para reconocer esa parte de la diversidad
que nos componen como ciudad, como ciudad de la región. También un turismo idiomático, para nadie es un secreto que, pues digamos, hay marcado interés por diferentes turistas por conocer ese español que se habla en Bogotá. De pronto quizá porque ese español que se habla en Bogotá es un español amable, es un español muy dado a la atención. Ustedes encontrarán, sobre todo para los visitantes internacionales que vienen hoy a Zona Maíz, que los bogotanos y bogotanas les van a tratar siempre con buenos días, por favor, disculpe usted, qué pena, le alcanzo. Es una cultura muy de servicio y eso es lo que queremos que reconozcan en esta ciudad. Adicional a otro producto que hemos identificado en la ciudad como un potenciador del turismo complementario, es el turismo LGBT, con una política pública clara, reconocimiento y garantía de derechos frente a este tema, pionera y reconocida inclusive a nivel mundial con, en el marco de buenas prácticas de los premios de Dubái el año pasado. Entonces, digamos que no es solamente venir a hacer negocios, que Bogotá lo tiene todo, ya lo mencionaba Jorge Mario también, sino también toda esa oferta complementaria que tenemos en Bogotá como esta ciudad capital, como esta urbe de más de 8 millones de habitantes. Así que, pues no puedo más, más que reiterarles, digamos, la intención de la administración distrital, porque ustedes cuenten con una ciudad que les soporte esta realización de eventos, y por recordarles que en cada espacio de su visita a esta ciudad, van a encontrar, y estoy seguro que lo van a encontrar, que Bogotá es esta ciudad que, como lo dice el logo de la estrategia de mercadeo de nuestra ciudad, donde están actores privados y públicos, que Bogotá es esta ciudad que realmente supera sus expectativas. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Alvarado y les recordamos que la rueda de negocios se realizará en los salones 1 y 2. Invito a las empresas inscritas a trasladarse a dichos salones para dar inicio a las agendas de negocios. Le solicitamos, por favor, a las empresas participantes en el Consejo Ampliado del Cluster de Turismo, de Negocios y Eventos permanecer en este salón para dar inicio a la sesión. Asimismo, los queremos invitar a que visiten los stands del Instituto Distrital de Turismo, donde podrán encontrar la oferta en producto turístico de Bogotá, que están ubicados en los costados de los salones 1 y 2 del Gran Auditorio.